Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Primer demócrata que pide públicamente que Joe renuncie a su cargo. El patriota dominó el debate. No necesita uno más, dicen expertos. Maguire, que cuenta con el apoyo del patriota, vence a Good en las primarias de Virginia. Hay recuento pendiente. Legisladores demócratas planean represalias contra la Corte Suprema. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Un legislador demócrata de la Cámara de Representantes se ha convertido en el primero del partido en pedir públicamente que Joe renuncie como candidato presidencial del Partido Demócrata, citando que el desempeño de Joe en el debate no logró defender eficazmente sus muchos logros. El representante Lloyd Dodge de Texas dijo en un comunicado que Joe debería tomar la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Mi decisión de hacer públicas estas fuertes reservas no es una decisión tomada a la ligera, ni disminuye de ninguna manera mi respeto por todo lo que Joe ha logrado, dijo Duchet, reconociendo que a diferencia del patriota, el primer compromiso de Joe siempre ha sido con nuestro país, no consigo mismo. Tengo la esperanza de que tome la dolorosa y difícil decisión de retirarse. Le pido respetuosamente que lo haga. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el patriota aceptó participar en el primer debate sin condiciones. Resulta que las condiciones impuestas por el equipo de Joe y la CNN no ayudaron en nada al fracasado Joe, presidente en ejercicio. Tampoco lo hizo una semana de descanso y preparación para el debate. Nada puede ayudar a un hombre muy mayor que está pasando de la enfermedad a la incoherencia y luego a la incapacidad ante nuestros ojos. La decisión del lunes de la Corte Suprema detiene efectivamente al fiscal especial Jack Smith, al menos durante meses, descarrilando la opción a prueba de fallos de los demócratas. La decisión del tribunal más alto también debería conducir a la revocación de las condenas del patriota en New York, y que ese procedimiento o procesamiento procedió sin la guía de la ley escrita que la Corte Suprema proporcionó ayer. El juez de juicio de Manhattan, Juan Merchan, arruinó todo el procedimiento en muchos niveles y debería comenzar de nuevo, si alguna vez, con una evaluación de si los actos del entonces presidente patriota por los que fue procesado por Alvin Bragg son absolutamente inmunes al escrutinio. Si bien Joe sigue siendo el candidato de los demócratas, o si acepta ser reemplazado ya sea por Kamala Harris o mediante una convención abierta, el patriota estará en su derecho a rechazar un nuevo debate con el tambaleante Joe o con cualquier otro. El patriota demuestra energía y capacidad para ser presidente todos los días. Sus decisiones políticas son bien conocidas. Una segunda serie de preguntas sobre el no nacimiento el 6 de enero y no sobre el país de Chi, el país de Ir o el aumento vertiginoso de hechos negativos en Estados Unidos como antisemite. No, no necesita hacer eso. No tengo ningún problema con Dana Batch y Jack Taper y el trabajo que hicieron como moderadores. Como está escrito aquí y se dijo repetidamente en mi programa y en cualquier programa en el que me invitaron a participar, Dana y Jake son profesionales. Co-moderé 4 debates de candidatos presidenciales del Partido Republicano en el ciclo 2015-2016 con Batch, 2 de los cuales contó con Taper y 2 con el presentador Wolf Blitzer. Conozco el proceso de debate de CNN, así como conozco el proceso de debate de NBC por el debate de candidatos presidenciales del Partido Republicano en noviembre pasado, que moderé obviamente con el presentador Lester Holt y la demócrata de Meet the Press, Kristen Walker. Es un proceso largo y complicado, el que produce las preguntas finales del debate, y ese proceso inevitablemente refleja los sesgos, buenos y malos, de todas las redes involucradas y muy especialmente de los moderadores.
cuando Salem Media me nominó como moderador hace 8 años y nuevamente el año pasado. Lo hizo porque he sido un republicano de centro derecha, con una inclinación hacia las cuestiones de seguridad nacional y las preguntas relacionadas con ellas. Como controlé mis preguntas en los 5 debates que ayudé a moderar, mis preguntas fueron mayoritariamente sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. El talón de Aquiles de todas las cadenas de noticias, incluidas las de radio, las tradicionales cadenas de televisión y los canales de noticias por cable, es que la cultura de cada una de ellas, sin importar la plataforma en la que operan, afecta la elección de prioridades de las preguntas para los debates. Cuando una organización de noticias es de izquierda, el conjunto de preguntas inevitablemente tiene una tendencia izquierdista, con pocos, casi ninguno en realidad, conservadores, republicanos, moderados o independientes, genuinos, trabajando para organizaciones de noticias tradicionales. Su visión colectiva de lo que le importa al electorado siempre está sesgada hacia la izquierda y a veces de manera radical, como en el caso de MSNBC. Solo el medio FOX, entre las principales cadenas de televisión, tiene algo parecido a un personal que represente a todo Estados Unidos, incluida la América Roja. Las preguntas que se formulan en los debates reflejan la cultura colectiva de las organizaciones anfitrionas, y eso significa que las preguntas legítimas, de hecho, apremiantes o incluso urgentes, quedan fuera de las discusiones que circulan por redes, si estas son de centro-izquierda. Si todos los miembros de su equipo tienen una inclinación liberal o de izquierda, entonces todas las preguntas reflejarán esa disposición. Una consecuencia de segundo orden del sesgo sistemático en una organización de noticias es que las preguntas formuladas en un debate evitarán todas las preguntas excepto las más obvias, que están en la mente de la mitad de los Estados Unidos, que se define vagamente como América Roja. El hecho de que el no nacimiento y el 6 de enero hayan suscitado muchas preguntas el jueves por la noche estuvo bien. Son cuestiones importantes para muchos estadounidenses, pero ¿dónde estaban las preguntas sobre los riesgos que plantea el partido de Xi? ¿Dónde estaban las preguntas sobre el riesgo que plantean los teócratas del país de Ir, que están a pocos días de hacer o cometer hechos negativos, que están haciendo insinuaciones negativas, que hay del antisemit? Entre otras cosas, ¿dónde estaba la discusión sobre nuestro gasto en defensa, ahora por debajo del 3% del PIB, o sobre nuestra instrumentalizada que lucha por conseguir que nuestros submarinos existentes reciban el mantenimiento que necesitan, y mucho menos por construir los nuevos submarinos de la clase Columbia, a tiempo para reemplazar a los submarinos de la clase Ohio, que pronto se volverán obsoletos? Los liberales preguntan sobre temas que preocupan a los liberales y a los izquierdistas, obviamente. Es de esperarse. Los conservadores preguntan sobre temas que preocupan a los moderados y a los conservadores. Ni una sola vez en la era moderna un debate presidencial ha contado con un moderador declarado de centro-derecha, que probablemente sea, si no abiertamente, republicano. Eso tiene que cambiar. Si no cambia, el patriota debería evitar otro debate. El patriota ganó con una amplia mayoría el día jueves por la noche, y de una manera tan decisiva que los demócratas entraron en pánico y dijeron todo en voz alta. Los estudiantes de derecho aprenden el valor probatorio de las expresiones emocionadas, que si tienen valor en los procedimientos judiciales, hay una explicación aquí. El jueves por la noche, después del debate y durante todo el fin de semana, fuimos testigos de una avalancha de expresiones emocionadas de demócratas en pánico, tanto oficiales como no oficiales, en los programas posteriores al debate de todas las cadenas que los transmitieron. Cuando todo el mundo te dice que estás ebrio, es mejor que te sientes. Es un viejo dicho que suele atribuirse a los irlandeses, pero que se aplica a todas las culturas y pueblos del mundo. Casi todos los que no se llaman Joe dijeron lo mismo el jueves por la noche. Joe es demasiado viejo para un segundo mandato. En verdad, saben que el presidente debería dimitir ahora, ya que claramente ha pasado largos periodos de tiempo sin pensar con claridad. Todos nuestros no simpatizantes probablemente ya lo sabían, pero no la magnitud del problema. Ahora sí lo saben. Kamala Harris sería, qué horror, una mejor presidenta durante los próximos 7 meses.
El patriota restablecerá una medida de disuasión tan pronto como preste juramento una vez más. No neguemos la realidad. Es hora de que Joe se vaya, y no porque haya perdido un debate, sino porque perdió la confianza del pueblo estadounidense para hacer el trabajo más difícil del mundo. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el representante republicano Bob Good, líder de un grupo de línea dura en la Cámara de Representantes, perdió una primaria en Virginia por su escaño ante el senador estatal John McGuire, quien fue respaldado por el candidato presidencial republicano Donald Trump. Good, presidente del grupo conservador House Freedom Caucus, exigió inmediatamente un recuento. McGuire, un ex-SEAL de la Marina, ganó el 50.3% de los votos contra el 49.7% de Good, según informó la agencia electoral estatal dos semanas después de las primarias del 18 de junio. La ley estatal permite un recuento en una contienda con un margen de victoria tan estrecho. Continuaremos con el recuento para resolver cualquier duda sobre la imparcialidad o transparencia del proceso electoral, dijo Diana Shores, directora de campaña de Good, en un comunicado. Se espera que el ganador final del recuento gane fácilmente el Distrito del Sur de Virginia, de fuerte tendencia republicana, en las elecciones del 5 de noviembre, cuando estarán en juego el control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso. Good enfureció al patriota al respaldar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en su campaña de las primarias presidenciales republicanas contra el presidente patriota, cambiando su respaldo al patriota solo después de que DeSantis se retiró. Good también enfureció a los republicanos moderados después de votar para remover al presidente Kevin McCarthy de su cargo en octubre, lo que desencadenó semanas de caos y luchas internas amargas y muy públicas mientras los republicanos intentaban unirse en torno a un reemplazo. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, dos legisladores demócratas de alto perfil han pedido medidas de represalia contra la Corte Suprema de Estados Unidos tras la decisión del lunes sobre la inmunidad del patriota. El lunes, el tribunal dictaminó por 6-3 que los expresidentes tienen inmunidad procesal por sus actos oficiales. En la opinión mayoritaria, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que un presidente tiene derecho al menos a inmunidad presunta por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para los actos no oficiales. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, publicó el martes en la red del Pajarito que Joe debería ampliar la corte para garantizar que se mantenga su versión de la democracia. Donald Trump y Mitch McConnell quitaron dos escaños en la Corte Suprema y estamos viviendo las consecuencias. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Es hora de ampliar la Corte, escribió el martes. Para no quedarse atrás, la representante demócrata por New York, Alexandria Ocasio-Cortez, ha pedido que los jueces que ella desaprueba sean destituidos por completo para evitar el surgimiento de una dictadura. Latinoamérica al día.